Hola, 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 ¿se escucha? Probando 1, 2, 3. Muy bien. Cuéntame, Herpower, Power, cuéntame el tema. Me gusta charlar sobre eso a mí. Se podría decir que soy un erudito. Yo estudié mucho ufología durante mucho tiempo, en realidad, años de años. Y voy así. Sixto Paz, ¿conoces a Sixto Paz? Música. Ya mira, cuéntame exactamente qué es lo que piensas tú. ¿Ellos qué piensan que está mal? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están discutiendo? Cuéntame. Dice que solo dice que soy un friki porque digo lo contrario a lo que él piensa. ¿Y tú qué piensas? Dime qué piensas para poder ver si hay sentido. Buenas, Mapache, ¿cómo estás? Bienvenido. Algo que quieras aportar, Mapache, a la transmisión. Quizás conoces algo sobre la Matrix, sobre el tema de la vida. A ver, Her dice que alguien nos creó, que la Matrix y que Dios no está, que solo son creencias que nosotros creamos de lo de Dios, Jesús y nuestros dioses. Claro. Lo que sí te podría asegurar es que Jesús sí existió, porque es muy muy fuerte el impacto que ha tenido Jesús en la historia humana. Eso no puedes tú decir que es falso. Ha sido tan fuerte el impacto que ha creado un antes y un después. Pero el mensaje de Jesús es un mensaje fijo, el mensaje es amor. El amor es universal, el amor lo es todo en realidad. Es incondicional y el servicio a los demás. De esa forma avanzamos todos en comunidad. Lo que sí está mal y lo que sí es negativo, pienso yo, son las religiones que son muchísimas. Ya se abarcan en Jesús, se abarcan en Buda, se abarcan en Krishna, diferentes libros como la Biblia, el Mahabharata, y así infinidad de creencias que al final lo que buscan es adeptos, lo que buscan es crear una sociedad, ¿no? Fines de lucro, fines que no sean de lucro, la parte oscura de las iglesias, ¿no? Los papas que son violadores, los cultos satánicos que realizan o que son de muertes masivas de otras religiones, todo eso es negativo. Pero lo que se ha dejado claro y es positivo es el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es único, es amor, ¿sí? Pero Wolfie cree que Dios es real. Es que Dios sí es real. ¿Por qué? ¿Por qué es real? Porque tú tienes que inventar un Dios para que la vida tenga sentido. ¿Qué significa Dios? Dios es algo que no podemos comprender y que está muy arriba de nosotros. Puedo explicarte esto con una analogía. Lo que pasa es que, digamos, tú ves a un ser vivo como una bacteria, ¿ya? Tú sabes que la bacteria es minúscula, insignificante, y solamente la puedes ver a través del microscopio. La bacteria no sabe que nosotros existimos y que somos gigantescos, ¿no? A comparación de
Somos tan grandes que la bacteria no nos percibe, ¿me entiendes? Y de repente nosotros, como somos también de tamaño, debe haber algo que es mucho más grande que nosotros no percibimos. Esa es una teoría. Entonces, basándonos en esa premisa, se puede decir que como es arriba, es abajo. ¿Has escuchado esa ley? Es una ley universal, ¿ah? ¿Eh? La ley universal de cómo es arriba, es abajo. Si, así como la bacteria no percibe al hombre, que es gigante, pero que está ahí, nosotros también no percibimos a la bacteria porque es muy pequeña. De igual forma, hay algo que es gigantesco que nosotros no percibimos, lo cual se denomina Dios porque es una entidad, uff, maravillosa, ¿no? O sea, en comparación de nosotros, con mucho, mucho potencial. O sea, son palabras sencillas, ¿no? Se me molesta que Wolfie me insulte solo por eso. Es que tú no puedes tú venir e imponer tus ideas. Tú tienes que decir siempre la palabra mágica, her power. La palabra mágica es yo opino, yo pienso, mi humilde opinión. Esas son las palabras mágicas. Me gustaría comentarles mi humilde opinión, lo que yo pienso de este tema, no decir que son unos imbéciles, que si tú no crees en esto, tú eres un tonto, porque si tú haces eso, te estás comportando como las religiones. Las religiones hacen eso también. Si tú no crees en mi religión, eres un imbécil, eres un tonto, eres un estúpido que te vas a ir al infierno. Si tú dices así, ya, nos vamos a lo que tú eres, ¿no? Tú dices, no, que tú eres un imbécil porque no crees en lo que yo pienso, que según lo leí así, que va acá. No, es que es lo mismo, tienes que ser, digamos, abierto, tienes que ser humilde, porque nadie merece ser llamado de esa forma, ¿no? Wolfie ya sabe, ya, pero yo también he leído que tú también te has comportado de una manera así, o sea, un poco violenta. Tú no puedes decir que alguien es negativo o alguien es idiota o tonto. Siempre las palabras claves para que la gente pueda tomarlo bien es yo opino. Yo pienso, te comento esto, pero es mi humilde opinión, ¿no? O sea, esas cosas ayudan a la comunicación y ayuda a que todo vaya en orden. Pero si tú vienes con, no, que los que no piensan así son esto, esto, lo otro, ahí sí crea problemas. Te estarías comportando como una religión, la verdad. Es justo lo que tú detestas, ¿no? Pues lo que tú detestas es lo que te estás convirtiendo. ¿Y qué crees que es el que es malo? ¿Que él qué? ¿Y qué crees que él es malo? No te entiendo tu pregunta. Bueno. ¿A qué te refieres con que él es malo? ¿Wolfie? O sea, ¿Adrián? Vale. Vale, está bien. ¿No tienes alguna pregunta adicional? De repente, dime todo lo que tú quieras, ¿ah? ¿Eh? Realmente te vas a sorprender si puedes aprovechar esta oportunidad para que puedas resolver todas tus dudas. Pero si ya no deseas más, está bien. Está muy bien. Hey. Muy bien. Terminó la parte introductoria. Dice Mapache Negro que las bacterias son tantas que dominarían el mundo. Claro que sí. Uf. Bien. Vamos a hacer unos PVPs entonces. Vamos a buscar música pro. ¿Qué puedo poner? Ah, ya sé, ya. Baby Shark. Que Baby Shark es tendencia en el mundo actualmente, ya que es la música más oída. Top 1. Ya, vamos a buscar. Pepe. Muy bien. A Vox, es que no te vi. ¿Dónde estás?
Hola Javox, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como hice una comparación. Muy bien, ameno. Ver. Necesitas una página. No, esto no quiero. Quiero trabaja duro. No importa cómo luces, no importa tu disfraz, ni los anillos. A ver. Tiene dos dragones. Acá la clave es Ferrotro. Tiene este huevón que es muy resistente, el Chacal. Este es débil contra Crazy. Ya vamos a empezar con Roto. Ultio cambio. Trampa rocas, lo firmo. Trampa rocas, trampa rocas, trampa rocas. Bien. Si me mete tóxico, a cero. Muy bien. Inmune a tóxico. Y da y vuelta. Bien. Bien. Oye, este poke es demasiado resistente. Dime, ¿puedo hablarte? Por supuesto. Eres testaruda, eso es lo que dice. Tu padre fue tu adoración. Muy bien. Tu gigante luz. Tu su amada hija. Lo que tuvo aquí. Muy bien. Trabaja duro. Yo sé que rudo será. Es tu deber. Trabaja duro. Trabaja un temprano. Bien. Me llamo Diogo Catalán y soy pintor, dibujante y profesor de anatomía artística. ¿Qué me hizo? Me hizo remoto. ¿Okay? Eso es genial. Probablemente también tenga. Vamos a ver. Muy bien.
también. What? ¿Qué? Uy, estoy en problemas. Bonito, la ensayamos. La lucha empieza, esa es la misión. Niñas me mandaron bien para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí. Entenderán lo que es virtud, un beso fuerte de acción será no. Solo pido despedirme. El deporte siempre fui una decepción. De miedo los va a matar. Que no vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. Debemos ser cual de los torrentes. Y con la fuerza de un gran tifón. Violentos como un fuego ardiente. Oh. Empacar, no hay tal virtud, hombres fuertes.
Muy bien. Debemos ser cual de los torrentes y con la fuerza de un gran tifón, violentos como un fuego ardiente. Muy bien, lo dejo acá.